Esta vez quería presentar yo el programa, porque como siempre me mandan a la calle con ese señor que hace las tomas esas tan lindas, pero a mí me gusta el director de acá. Así que, señor director, ¿me dejaría presentar hoy? ¿No? Ahí viene. Hola, antes de saludarlos, quiero preguntar algo. ¿Alguien estuvo por acá recién, señor director? No había nadie. Pero acá hay un perfume que yo recontra conozco y me pareció escuchar una voz. Bueno, dejémoslo así. Recontenta presentando este segundo programa donde vamos a tener otra vez mucho material y esperemos que nos alcance el tiempo para poder pasarlo. Si no, bueno. Como digo siempre, en el transcurrir de los programas iremos mostrando mucho material. Sandra Luna con su obra en el Teatro Border, junto al actor Héctor Jovine, actor, director, excelente dramaturgo, escritor, arreglador, en fin. También vamos a tener la nota de lo que es el teatro sustentable, que se los había comentado también en el otro programa. La nota entera. Se van a enterar de cosas que, bueno, a lo mejor son demasiado viejas, pero demasiado del siglo I después de Cristo. Así que imagínense, bueno, utilizando esa obra de ingeniería y trasladada acá, y nada menos que a un lindo teatro de la zona de Palermo. Bueno, sin más, mejor vamos a la nota. Vamos, señor director. Y que toda esta multiforme gama de colores nos dio un tipo que a fuerza de indefinido logró la más absoluta definición. Porteño. Bueno, y estamos acá, como dijimos, para Estación de Arte, en una exposición que ya no sé si es de Broadway, es de Buenos Aires, de qué es. He visto y he escuchado algo que me ha conmovido hasta el alma. Tanto es así que, perdoná, Susana López, pero creo que en cualquier momento me saco el sombrero. Estamos acá con Sandra Luna, mi amiga. Buenas noches, Sandra. Felicidades. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias por permitir. Permíteme presentar a tu compañero, maestro de maestros, actor, director, protagonista de tantas novelas, que hasta yo misma recuerdo haberlas visto, y de unipersonales espectaculares. Y hoy nos encontramos con esta obra donde usted echó mano. Con el tema de, bueno, compilar las letras, con la vida y la la obra vida. de Eladia Blasco. Sí, ¿cómo es entrar y recortar la vida de una mujer? Mira, una mujer, un ser humano como Eladia, es muy fácil abordarla porque es a partir de la admiración profunda, a partir de su gran capacidad de poesía que tiene toda su obra. Es un ser excepcional, una mujer de excepción también, y una de las más importantes poetas populares que tiene la Argentina, que sigue teniendo. Permítame que lo interrumpa, maestro. Lo que he visto y lo que he sentido en esta apuesta, Sandra, bueno, es como que siempre apostás a más, a más. Yo sigo tu carrera. En algún momento hemos coincidido en algún escenario, pero como siempre, el que baila no canta. Y bueno, más que cruzarnos en camarines, mi admiración profunda y esto de llevar a Eladia desde sus comienzos y por toda la gama, esto hace que, bueno, hace reconocer tu versatilidad como cantante, pero sobre todas las cosas como una gran intérprete. ¿Qué sentiste al elegir la obra de Eladia? ¿Fue una propuesta del maestro Fue una o propuesta de fue Héctor. una propuesta personal? Fue una propuesta de Héctor que vino con esta idea maravillosa, tan mágica, porque viste que es mágica, a meternos en este mundo de Eladia como si fuera un cuento.
es como, como una alfombra mágica. Así que bueno, para mí es pura emoción por la obra, por el amor y la amistad que me unen a Eladia y por el respeto que le tengo como artista, la admiración y bueno, y la amistad. Permitime, las veces que hemos cruzado así en pasillos o en camarines, siempre, bueno, los bailarines solimos escuchar a nuestros compañeros, cosa que nuestros compañeros muchas veces no pueden porque tienen que estar viendo el movimiento. Digamos que el audio se escucha desde cualquier parte de donde uno esté. Siempre te he escuchado alguna que otra canción de Eladia dentro de tu repertorio. Así que creo que está profundamente encarnada en lo que es tu interpretación, o al menos con eso coincidís. Y además hicimos un disco juntas, que la preproducción fue de Eladia, con las alas de Eladia justamente, que es un disco maravilloso porque, bueno, es toda obra de Eladia, algunos temas compartidos con otros músicos como Piazzolla, Ziegler, Virgilio Espósito, pero por sobre todo la obra completa de Eladia con músicos invitados, estuvo Leopoldo Federico, el Chango Spasiuk, Popi Spatocco, César Angeleri, gente muy querida. Y bueno, por supuesto que para mí es un regalo siempre encontrarme con la canción, con la obra de Eladia, ¿no? Siempre, es un regalo. Es espectacularmente maravillosa tu interpretación, Sandra. No por nada te vengo persiguiendo, igual que al maestro, a quien me regocija verlo y en vivo, cosa que no he tenido el placer en otro momento. Bueno, en esta etapa nuestra de este programa, que le cuento, es nuevo, se llama Estación de Arte, y es un lugar donde vamos a intentar hacer lo mejor y lo posible por poder promover, mostrar a aquellos que ya tienen su recorrido, su trayectoria y son conocidos, como así también a la gente que, bueno, tiene mucho arte y no tienen el lugar ni cómo exponerlo. Para nosotros... Vos que viste el espectáculo, que es cosa muy importante, no suele suceder eso, porque a partir de lo que nosotros digamos es una cosa, pero además de lo que vos puedas decir porque viste el espectáculo, es otra muy distinta, ¿no? Así que eso tiene un valor, y cuando hables del espectáculo va a ser muy positivo porque evidentemente te ha encantado, como a todo el público que viene a verlo. Perdón, no solo me ha encantado, sino que me ha emocionado. Y esto es como que, en realidad, Sandra, si tuvieras una pantalla en la garganta con esa emoción y con esa interpretación, es como si hubiéramos visto la vida, la vida. Y ahí, ay, me estás... Justo. Justamente era la pregunta para el maestro. ¿Cómo es dirigirse a uno mismo? Mira, es casi lo mismo que te dije al comienzo con respecto a haber encarado la obra de Eladia. Es entender las cosas simplemente que uno está diciendo, y a partir de esa admiración que te decía del comienzo, se facilita mucho la cosa para entenderla, para vivirla, para sentirla. Así que es a partir de ese entusiasmo que te provoca la obra de Eladia, en este caso, es que uno se pone en la piel de Eladia, porque los tres, tanto el pianista como Sandra como yo, somos tres Eladias, tres caras de Eladia que se hacen, en definitiva, se hacen una sola, ¿no? En realidad lo que pasa es que están abordando desde lo musical, desde lo contextual y desde la interpretación absolutamente todo, y no sé. Bueno, acá hay un portento realmente para poder haber sintetizado sus comienzos. Sintetizar, porque es mucha la obra de Eladia, ha quedado en el camino, por lo menos para hacer dos espectáculos más. Varios retazos más. Sí, realmente es como que
La melancolía surge en realidad en todo el transcurso de la obra. Están esos bemoles que son terriblemente angustiosos y ese afán y esa pulsión de vida en esos dominantes que, bueno, uno lo puede explicar así porque digamos que técnicamente es de la única manera que lo puede explicar. Pero realmente maravilloso y, como lo dije al principio, digno de un espectáculo internacional. Y esto creo que a nosotros, como a todos los argentinos, nos pasa un poco esto. Más allá de Eladia y esta cosa tan espectacular y tan emocionante en lo personal para mí, quiero preguntarles a los dos, ¿qué les parece el tratamiento de nuestro arte porteño? Pero no el tratamiento ni político, ni desde la parte de cultura, desde ningún sector en particular, sino en lo personal. Puede ser que nuestro tango, nuestros autores, estén mucho más apreciados afuera y tengamos como mucha más propaganda de la que nos hacemos nosotros mismos acá. No, mira, de todas maneras, y a pesar de todo, como dice Eladia, aunque sea indirectamente, la gente sabe de la existencia de estos autores. Lo que pasa es que están bombardeados y por otras cosas, pero de todas maneras pasa el tiempo y las cosas importantes van quedando y van siendo conocidas por todos nosotros. Por supuesto que en el extranjero también se sabe, pero no tanto como acá. Acá sabemos de la existencia de mucha gente importante. Te transmito la pregunta, Sandra, me interesaría saber lo que vos pensás. Yo adhiero a lo que dice Héctor. Creo que muchas veces la gente por ahí, como es tanta la propuesta, no llega a enterarse de todas las propuestas, porque gracias a Dios... somos bastante artistas los argentinos. Somos muy artistas y por suerte, yo no sé si gracias a Dios, pero bueno, al menos gracias al intento vamos a tener un espacio, no sé qué llegada tendrá, esperemos que mucha. Al menos este programa está hecho con todo amor y por amor al arte, está hecho justamente por dos artistas que no tienen nada que ver en sus ramas, músicos, bueno, en mi caso la danza, pero bueno, la carrera de intérprete es una carrera que entiende de absolutamente todo, de teatro, de canto, de ponerse en el lugar del otro. Y bueno, como para no entretenerlos demasiado, es tarde, mucha gente, muchos autógrafos han sido bastante requeridos. ¿Qué pensás? Ese amor al cual los ojos de Eladia miraba, ¿a qué amor miraba? A Buenos Aires. De hecho, Eladia es la poeta que más le escribió a Buenos Aires. Así que sí, su amor eterno y permanente en la obra, a través de su historia, creo que la palabra que más nombra es la ciudad y Buenos Aires. Sí. Desde Estación de Tango, no solo las felicitaciones, sino bueno, el afán de que los éxitos sean largos y por todo el tiempo. Que haya más Eladia. Vamos a estar todos los viernes a las 8:30 acá en el Border. De julio y agosto, así que bueno, Buenos Aires tiene la oportunidad de vernos todos los viernes. Espero que sea así, desde Estación esperamos que sea así. Magnífico espectáculo y en realidad voy a cerrar esta nota con tu última palabra, Sandra. Amén. Un éxito, maestro. Muchas felicidades. Muchas gracias. Saludos a Virginia. Gracias, muchas gracias. Gracias, Sandra, y te queremos mucho. Gracias a vos, Susana. Muchísimas gracias y a toda la gente que hace posible tu estación de arte. Gracias a ustedes. Nos fuimos. Espero que haya sido de vuestro agrado. Nos vemos en Estudios.
Una nota excelente y una obra magnífica, digna de recomendar. Un despliegue de interpretación, voces, un marco con esa letra de Ladia y bueno, la compañía del maestro Pablo Valle en el piano ha cerrado este trío magníficamente. Bueno, dicho esto y antes de la nota top, vamos a una tandita y ya volvemos. Rapidito. ¿Y todavía no te animás? ¿Sabés que cantás muy bien y te gustaría grabar? Escuchá, Azabache Record, tecnología analógico digital de avanzada, te facilita todo. Comunícate al 155-734-7904 y dale, vení, grabá, aceptamos tarjetas de crédito, date el gusto, hacete escuchar. Su Tango, Escuela de Tango. Si sabes bailar, te perfeccionás en técnica. Y si no sabes, aprendes sí o sí. Técnicas de interpretación, musicalidad y postura. Comunicate ya al 4942-2152 y si no, a la producción de este programa. Bueno, y ahora de vuelta, un pequeño adelanto de lo que vamos a ver en cuanto al teatro sustentable. Y una pequeña aclaración también para que se pueda entender y aprovechar absolutamente todo lo que se describe en la siguiente nota. Y quería comentarles que en la época postcolonial, en los bajos barrios, lo que viene a ser hoy en día San Telmo o propiamente el Bajo, se encontraban en el subsuelo dos tanques llamados cisternas, que uno era para justamente recolectar agua de lluvia y el otro para los desechos. Como esto era bastante caro, en general dos casas compartían las dos cisternas. Pero mucho más atrás, en el año 300, por ahí, después de Cristo, así como estuvo la Acrópolis de Atenas en Italia, nos encontramos con lo que es el Foro Romano. El Foro Romano estaba comprendido por un montón de edificaciones que cada una tenía una particularidad. Pero hay uno en especial que se llama el Templo de Vesta, que bueno, es un lugar de religioso que tiene una planta circular y que justamente cuando uno mira hacia arriba ve lo que se llama el impluvio, que es un techo no cerrado con un agujero grande para la recolección de la lluvia, del agua de lluvia. Esa agua estaba dirigida a otro sector que se llamaba compluvio y bueno, de esa manera estos grandes ingenieros que fueron los romanos fueron implementando haciendo esta obra de ingeniería que ha sido un ejemplo para el resto y para incluso hasta para la modernidad. Fíjense hasta qué punto que hoy en día nos encontramos con esto que vamos a ver ahora. Vamos a la nota. Hola, y estamos acá en una nueva sala de estas que, bueno, la gente que gusta del arte apuesta. Está en la zona de Palermo, se llama Teatro Border, y bueno, nos han invitado gentilmente a conocer la instalación. Han pasado muchos artistas por acá, pero no queremos dejar pasar la oportunidad de que lo conozcan, tanto ustedes como yo, porque tampoco lo conozco. ¿Vamos? Síganme. Vamos. Vengan. Bueno, apenas subimos unas escaleras y antes de entrar a la sala, miren con qué me encuentro. No me digan que no es hermoso venir al teatro y encontrarnos con un lugar así, tan apacible, lindo, bueno, re cómodo y cálido. Y vamos a ver quién está atrás de la barra. Hola. ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. ¿Tu nombre? Alejandro. Alejandro, es hermoso tu lugar. Muchas gracias. Bueno, mira, la verdad que vinimos a conocer la sala y un poco el contenido y lo que pasa en la sala de teatro específicamente. Nos sorprendió este intermedio, pero bueno, vamos a ver si logramos poder filmar adentro. Espero que no haya nadie o no interrumpir. ¿Vos qué opinás?
Yo me jugaría. ¿Seguro? Bueno, dale, ahí vamos. Gracias. Abati, atrás de la puerta verde. Bueno, les cuento para todos los curiosos. Tenemos, entrando a la derecha, la sala de control, la mesa de masterización, de sonido, en fin, bueno, todo lo que hace la técnica. Y creo que mi compañero sabrá decirme después o traducirme mejor de qué estamos hablando, pero evidentemente es una sala muy bien puesta. A ver, sigamos. Contame, Marina. Esta, bueno, es nuestra sala con 115 butacas. Está ensayando, ahí vemos el Mago Garber para Vacaciones de Invierno, que va a estar todos los viernes y domingos a las 14 horas. Hacen obras infantiles. Sí. Este es el laboratorio del Mago Garber, que es un espectáculo con mucho humor, además de magia, muy bueno. Y después también tenemos en vacaciones Somos Libres, además de las propuestas para adultos que tenemos Agustín Aleso, con Traición de Harold Pinter, Eladia Tan Solo Retazos sobre textos de Eladia Blázquez, bueno, Esbaboda, diferentes propuestas, ¿no? Contame una cosa, así entre nosotras. ¿Vos con el teatro, cómo te llevas? ¿O tenés algo que ver con el teatro? ¿O lo ves simplemente como una salida a la arte o un negocio tal vez? No, yo, bueno, soy actriz, así que me interesa bastante el tema del teatro. No es un gran negocio, pero sí, obvio que los cuatro socios teníamos ganas de tener nuestro teatro, producir nuestros espectáculos y también convidar a amigos y artistas de una sala de estas características, con una técnica de este nivel, con una acustización, con camarines súper cómodos. Ahora los invito a que los conozcan. Bueno, como ven, se ve perfecto desde cualquier punto de la platea. Bueno, diferentes cositas que como para mimar a los que vienen a vernos, como el ascensor, las butacas cómodas, como a los artistas que participan acá, al director técnico que se veía recién en la cabina, que están todos los equipos que quisimos y pudimos. Sí, se ve que está muy bien pensado, está proyectado para el arte, para la comodidad y para que, bueno, el público pueda apreciar. El escenario veo que tiene una dimensión espectacular. Y bueno, lo que te iba a preguntar es si querés que vengamos en estas vacaciones para que filmemos a tus chicos, a tu gente, a tus obras. Por supuesto que sí, los esperamos. El sábado ya estrenamos uno de los infantiles y el domingo el del Mago, así que felices de recibirlos, sí. Te agradezco un montón, tu casa es hermosa, te deseo prosperidad, éxito y que bueno, que viva el arte. Antes de terminar la nota, llévame a ver esos camarines, porque por supuesto, como artista, es lo primero que me encanta ver. Vamos, 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 vamos. Ay, yo no sé, creo que voy a entrar a un camarín que me va a llevar como laberínticamente, no sé a dónde, pero está genial. Marina, ¿estás por acá? Aquí estoy. Ah. ¿Camarín exclusivo? Ay, Marina, ¿tenemos camarín exclusivo? Ay, por favor, compañero querido de cámara, tómame todo esto, porque todo esto está en un pequeño lugar de Palermo, con unas cualidades que después, cuando cierre la nota, se las voy a contar, porque por ahora estoy tan curiosa de ver todo que, bueno, tengo miedo de olvidarme algo. Contame, estamos en los camarines de los artistas. Exacto. ¿Mm? Tienen sus espejos. Ay, como envidio esa bacha con agua, canilla. ¿Me puedo ir por allá? Por supuesto. A ver. Camarín exclusivo. Oh, camarín exclusivo. ¿Será algún día para mí? ¿Qué opinan? Fíjate. Es excelente. A ver, abrime las puertas, contame. ¿Acá hay baños? Ah, baños. Baños sanitarios. Ah, ducha, espectacular. Como para ser renovado después de la función, sobre todo si bailamos.
Muy bueno, Marina. Este es el ingreso de los artistas al escenario. Ajá. Y acá está el depósito de escenografía y la trampa. Subimos las cosas al escenario con un sistema de rieles desde acá, bien directo, porque tenemos más de una función por día, entonces tenía que ser ágil el sistema. Impresionante. Entonces están preparados hasta para hacer obras de trapecio con telas. Sí. Sí, 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 lo tenemos preparado el escenario, sí. Oh, me parece que yo me voy a asociar acá, ¿eh? Por favor. Me parece que nos instalamos con Estación de Arte. Esperen que hay más, vamos. Ahora nos encontramos en un lugar que vendría a ser como una terraza, pero no es una terraza, es un patio. Es un patio recontra funcional. ¿O me equivoco? No, exacto. Una de las estrategias para tener un espacio sustentable es que funcionen ventilaciones cruzadas y aprovechar la luz del día al máximo. Entonces, ¿Te puedo interrumpir? Sí. Estás dando, pero la premisa básica de lo que es restauración de arte y los principios básicos para la prevención de todo, de la arte, del agua. Contame cómo es este tema. ¿Cómo pensaron o cómo surgió? ¿O de quién fue la idea? Tanto de la energía como de la recolección. Después voy a hacer un poquito de historia con esto de la recolección de agua. Pero quiero que me cuentes vos de quién surgió la idea. Bueno, trabajamos con una arquitecta que es especialista en sustentabilidad porque queríamos que nuestro espacio fuera sustentable. Entonces, la idea es cómo minimizar el impacto en el planeta, el uso de energía solar, el uso de ventilaciones cruzadas que disminuyen el aire acondicionado, la recolección de agua de lluvia que es para regar nuestra terraza verde, bueno, diferentes cosas que tienden a eso. Después hicimos algunas cosas que son más cosméticas, como todos nuestros baños están hechos con tapitas de gaseosa, o los revestimientos de las paredes son con persianas antiguas, o nuestra recepción, boletería, está hecha con maderitas de que las hubiéramos tirado, que son las que sobraron de los pisos del escenario, del salón de arriba, de la sala. Bueno, armamos un mueble. Excelente idea. Y la verdad que exponentes así merecen no solo la divulgación y toda nuestra atención, desde el arte o desde cualquier punto de vista que uno lo vea, en esta Argentina o en otra Argentina o en cualquier otro lugar, porque el arte tiene que ver con todo, tiene que ver con el bienestar, con el ayudarse, con el poder hacer lo que a uno le gusta sin impactar en otros. Realmente me voy totalmente feliz, contenta de haber conocido un espacio donde pensé que no existía, y sobre todo acá en Buenos Aires, tan cerca, y bueno, nos vamos a estar viendo. Por favor. Te vamos a asociar al programa, Marina. Gracias, muchas gracias, y feliz de formar parte y que ustedes vengan y vengan a ver nuestros espectáculos, porque también cuidamos mucho los espectáculos, los profesores de nuestra escuela. Tenemos grandes maestros en nuestra escuela de arte también, nuestra escuela de actuación, de danza, de acrobacia. Sin duda, y tengo alguna referencia de esto. Ahora, mira, para terminar la nota, vos sabés que yo tuve un profesor de historia del arte que en la primera clase dijo, grábense esto, en el arte no hay progreso. ¿Tenés idea a qué se refirió? Bueno, pienso en el reciclaje. ¿A fin de año o al fin de...? Bueno, en algún momento daremos a conocer lo que creemos que fue un gran acertijo de este profesor. Está buenísimo. También vamos a dar a conocer quién fue. Fue un personaje del arte que, sin hacer arte, fue el mejor crítico y el mejor profesor que he conocido en mi vida, en historia del arte. Bueno, nos vemos. Bueno, gracias. En síntesis, acabamos de ver lo que sería una joyita de un teatro porteño. Está ubicado en Palermo Soho, en la calle Godoy Cruz,
1838, y bueno, es justamente un ejemplo de lo que es el arte sustentable en cuanto a la energía, en la producción de energía, el ahorro de la energía, el ahorro del agua, como ya habrán visto en ese patio tan bonito. Y bueno, también comentarles que estas paredes que se ven y el mostrador están hechos con el reciclado de maderas que se hicieron luego de tirar abajo la vivienda que estaba, y bueno, se utilizaron persianas y otros tipos de madera para completar este decorado. No podemos dejar de señalar los baños, que están íntegramente hechos con material reciclado, tanto en los solados como en las paredes, que en realidad están confeccionados con tapitas de botellas de gaseosas descartables, y hecho con tan buen gusto y con una gama de colores espectacular. Es una delicia y un gusto verlo. Además, es para felicitar y bueno, para tomar como ejemplo. Ojalá que haya, a partir de este momento, mucha gente que apueste a realizar estos tipos de teatro sustentables. Bueno, nos vemos en estudios. Bueno, espero que hayan apreciado tanto como yo esta nota, que realmente ha sido una sorpresa. Y ya no nos queda más tiempo, pero me voy a tomar un ratito más, aunque me reten, y les quiero contar, para que aprovechen en esta semana última de vacaciones, vamos a dar lugar a tres comedias infantiles que se están dando en distintos teatros. En la Casona del Teatro, El Brujito de Gulubú, con Emiliano Santa Cruz. En el Teatro Border tenemos una hermosa obra, Somos Libres, una animalada musical, mucho colorido, para los más chiquitos. Y el Laboratorio del Mago Gaber, que, bueno, pinta como una linda obra para divertirse en familia. Antes de que me echen, bueno, en el siguiente programa, no se olviden, Yalo Leguizamón, Nancy Ábalos, Pedro Araya, bailarines, otra sorpresa que no la voy a develar ahora. Ya me están echando. Les dejo un beso, buena semana.